¿Qué es la Easy Card? La Easy Card es una tarjeta recargable que almacena el saldo de viajes y los pases de transporte público. Similar a las tarjetas de transporte utilizadas en otras grandes ciudades, esta tarjeta ofrece una forma conveniente de pagar sin necesidad de efectivo. Los usuarios pueden recargar la tarjeta con diferentes tipos de pases, desde un solo viaje hasta pases mensuales ilimitados. Ventajas de utilizar la Easy Card. Comodidad y rapidez. La Easy Card permite a los usuarios evitar las colas en las máquinas expendedoras de boletos y las molestias de llevar dinero en efectivo. Solo se necesita pasar la tarjeta por el lector para acceder al transporte. Facilidad de recarga. Los usuarios pueden recargar su Easy Card en una variedad de lugares, incluyendo estaciones de Metro Ural, tiendas participantes, en línea a través del sitio web de Miami-Dade Transit y mediante la aplicación móvil MDT Transit. Seguridad. En caso de pérdida o robo, la Easy Card puede ser registrada y el saldo puede ser transferido a una nueva tarjeta, protegiendo así la inversión del usuario. ¿Cómo obtener y usar la Easy Card? Adquisición. La Easy Card se puede adquirir en las estaciones de Metro Ural, oficinas de Miami-Dade Transit y en tiendas participantes. También es posible solicitarla en línea. Recarga. Una vez que tengas tu Easy Card, puedes recargarla en las mismas ubicaciones donde se vende, además de la opción en línea y a través de la aplicación móvil. Las recargas pueden ser de saldos específicos o pases temporales como los de 7 días o 30 días. Uso. Para usar la Easy Card, simplemente pásala por el lector en la entrada del autobús, la estación de Metro Ural o Metro Amave. El sistema deducirá automáticamente el costo del viaje o validará el pase activo. A continuación, aprenderemos cómo utilizar las máquinas del Metro Rail. Te voy a indicar cómo te puede ponerle dinero a la tarjeta. Ponga su tarjeta, ya sáquela. Aquí le indica si quieres un pase del día, el monthly para que está allá, si le quieres añadir parking, y aquí si le quieres añadir dinero. Okay. Aprieta RD y usted pone la cantidad de dinero que usted le quiera poner. Ahí usted pone la cantidad de dinero. Lo que usted elija, apriete si es $5, $10, $1, okay. Lo pone. Luego que ponga el dinero, ponga su tarjeta aquí otra vez para que el dinero entre automáticamente a su tarjeta y está listo para usar. Bien, para los que somos visitantes y no tenemos tarjeta de crédito nacional, ¿se usan billetes y monedas? También, se usan billetes y monedas, y si son tarjetas nacionales, puedes ir al servicio de Miami-Dade y ellos le dan la información o le pueden usar su tarjeta de internacional. Ah, en la internacional podemos usar también. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Juana Ferreira. Muchísimas gracias. Gracias.